Sean todos bienvenidos a esta séptima versión de este Festival de la Quilpa. Toda la actividad y toda la ceremonia se va a hacer en este momento lo que es la pagua. Y la va a encabezar nuestro pirata Marco Angelino Huanca. Carpache Milagro, Santa España, San Felipe, dirigente de los Peñas, Carpache Milagro, no hacemos los Peñas. Bailemos, compartamos estos días que sean de alegría. ¡Jayaya! ¡Jayaya! La quilpa es parte importante de la cultura aymara, puesto que considera el conteo, la capacidad de poder agradecer y pedir también para que el ganado se incremente, se multiplique. Culturalmente es una actividad que concentra a la familia, no es un tema unitario, participan muchos, son actividades largas. Y la importancia que tiene para nosotros va de netamente hoy día en la capacidad de poder difundirla a toda la región, con la oportunidad de que también en esto puedan conocer nuestra comuna, la comuna de General Lago. Juzgamiento de alpacas de la raza huacaya, categoría juvenil, animales menores. Igualmente otro ejemplar, ciertamente de mayor edad, también tiene las características bastante buenas, tiene muy buena densidad de vellón. Esos son los parámetros que debemos tomar para lo que se debe hacer. Agradezco a toda la gente de la Comuna General Lago, a los pastores, ganaderos, estoy orgullosa de ellos y de ser ñusta de esta comuna, que me enorgullece. Askizumar Mirja. Mi deber es, como autoridad originaria, acompañar a todas las comunidades, a los comuneros, que hoy día es un día muy importante que hacemos revivir, rescatando nuestras costumbres, tradiciones, ancestros,
que el floreo que se llama quilpa, ¿no es cierto? Que esto se hace en enero, febrero, un floreo del ganado, igual el esquila, también se hace en esas fechas, esquilamos, que es digamos, cosecha de lana alpaca, para vestirnos, para hacer, y también se hace guantes, gorro, de todo. Por eso se hace este festival del quilpa, de esquila, y junto con artesanía. Ciertamente la esquila es una actividad pecuaria muy importante, debe de ser el manejo que debe realizarse en el momento de la esquila. Para todos los gastos que realizamos es gracias a la alpaca, a la fibra de la alpaca. Y en eso vemos que estamos creciendo, porque efectivamente se notó perceptiblemente que este año hubo más gente entre visitas y participantes que el año pasado. Muchas bendiciones y jaya de allá. De esta manera, la ilustre Municipalidad de General Lago, su alcalde Alex Castillo Blas, está dando por finalizada la premiación a cada una de las categorías participantes en el séptimo festival de la quilpa Bisbili 2018. Muspa Munas Mawa Bisbili.